La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. ¿Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus? La política está para servir y para frenar al virus. La obligación de este gobierno y de cualquier gobierno con alma es frenar al virus doblegando la curva de contagios y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles, aunque suponga algunos sacrificios. En la Comunidad Autónoma de Madrid, esto es indiscutible. El virus tiene unos niveles de transmisión muy altos. No hay solo brotes. Hay transmisión comunitaria. Y a la atención sanitaria corre el riesgo serio de verse desbordada. No quiero entrar en polémicas. Las he evitado siempre, como creo que saben. Pero hay algo que aprendí hace mucho tiempo. En política el 99% de los temas suelen ser discutibles. Pero siempre hay un 1% que es indiscutible. Y proteger la salud de los madrileños es realmente indiscutible. Y que hay transmisión comunitaria en Madrid, también lo es. A partir de aquí, la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas es muy importante que el nivel de contagios altos de madrid no se extienda por el resto de españa. el gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar cobertura, para dar cobertura a las medidas aprobadas el día. 30 de septiembre durante los próximos 15 días quince días naturales serán las mismas medidas serán las mismas medidas todo sigue igual simplemente con otra cobertura jurídica.